Muy buenas a todos, bienvenidos de vuelta a mi canal. Hoy os traigo mi video análisis de la beta de Black Ops 3. Después de haberla podido disfrutar semanas atrás de la beta de Black Ops 3 en PS4 y más tarde en Xbox One y PC. Yo la jugué en PC, estaréis viendo el gameplay que estaréis viendo de fondo. Va a ser de la beta de Black Ops 3 en ordenador, porque no llegué a tiempo para probarla en PS4 y la tuve que probar en PC. Fue un poco extraño para mí porque nunca en mi vida ya había jugado a ningún Call of Duty en mando de Xbox. Pero bueno, estuvo bien, fue una experiencia diferente. Me gustó bastante jugar a Call of Duty en mando de Xbox. Todas las personas que he visto o me han comentado que el cambio de mando de PS4 a Xbox resulta duro y difícil, ya que muchas personas creen que es mejor jugar en mando de PS4 a Call of Duty. Bueno, esas son opiniones aisladas que yo he escuchado. Mejor o peor, no sé. Los dos me han parecido igual. Muchas similitudes entre ambos mandos. La diferencia entre R2, R1, R3... R3. L1, L2, L3. LT, LB, RB... RT y esos controles de Xbox y tal. Y bueno, me ha parecido muy, muy difícil y me ha gustado bastante la experiencia. Y nada, hoy os voy a hacer un pequeño análisis en función de las sensaciones que yo he tenido con la beta, lo que yo he visto, lo que yo he jugado y también lo que las informaciones que he leído en distintos foros y tal, artículos, los cuales he creado mi propia opinión, mi propio análisis, para explicaros un poco las cosas que ha traído la beta, que ya está cerrada, ya no se puede ya está más que cerrada la beta ya hace tiempo, porque este vídeo lo subo una semana después de que el cierre, o una semana, no sé cuándo lo subiré, pero este vídeo cuando lo esté subiendo ya habrá pasado bastante tiempo desde el cierre de la beta, y os voy a explicar lo que nos ha traído la beta, lo que hemos podido jugar en la beta y lo que a priori parece ser que nos va a traer el juego cuando salga en noviembre. Cositas. Ante todo, decir y explicar que Treyarch dejó muy claro que su filosofía para el modo multijugador de Call of Duty Black Ops 3 iba a ser la de Guns Up. ¿Qué queremos decir con Guns Up? ¿O qué quiere decir la palabra Guns Up? Pues muy bien. Básicamente quiere decir que por aire, por tierra, mientras corres por una pared o incluso buceando, o ya sea saltando con el impulso, con el pequeño impulso que te da este juego, tienes la oportunidad de disparar, sea cual sea tu situación o tu posición, y acometer la baja. Es decir, ya no es excusa de decir no he podido acometer esa baja debido a que estaba en una mala posición, o el juego no me deja sacar el arma, o no me deja disparar cuando estoy haciendo tal cosa. No, ya no. Ahora es un Guns Up, puedes hacerlo en cualquier lugar. Eso nos invita a la idea de decir de que es un juego mucho más frenético que el resto de juegos de la saga. Y se trata de un juego el cual un segundo puede derivar entre muerte o vida. Lo que significa que podremos hacer muchas menos bajas, muchas menos rachas de bajas que en los Call of Duty anteriores, las cuales las rachas de bajas, Moab y cosas antiguas que salían, eran mucho más fáciles sacarlas. Ahora va a ser más complicado, ya que el juego es mucho más rápido y mucho más móvil. En la beta solo hemos podido disfrutar de tres mapas, sumándole un último mapa que se puso a finales, que al final se fue una sorpresa, sacaron un cuarto mapa, pero no recuerdo el nombre, los cuales eran Convene, Hunted y Evac, y el cuarto mapa, que uno el de la casa, esa tipo, el mapa este con las casas tipo así, rollo asiático, luego el de la nieve, luego el primer mapa que sale en de la primera partida que os ofrezco, y luego el segundo mapa que sale en mi partida, en el gameplay que estáis viendo a continuación, que parece todo así como en ruinas y abandonado y una zona industrial. Bien. En todos ellos hay posibilidades de atravesar el mapa de un lado a otro corriendo por alguna pared. El agua también está presente en estos mapas, y en algunos casos se puede atravesar el campo de batalla buceando, aunque evidentemente no por tiempo ilimitado, es decir, que tenemos un tiempo para nadar, como estés mucho más rato te ahogas. El mero hecho de poder disparar sumergido en el agua es un avance interesante, pero además
Poder bucear te aporta una nueva vía para llegar hasta el enemigo. Y gracias a la propulsión, podremos salir del agua disparando y cargándonos a Tokiski. Y aquí está mi chorra. La vida del campero parece haber llegado a su fin. ¿Qué queremos decir con que parece haber llegado a su fin? Pues básicamente que este juego es de mucha movilidad y de muy poquitos espacios donde poder asentar tu culo y esperar que pase alguien con suerte y cargártelo. Probablemente a unos sitios habrá donde hay algún campero, pero no podrás estar demasiado tiempo quieto en el mismo sitio, ya que por cualquiera de los flancos, aire, tierra, mar, te vendrá y te la meterá a doblar. Lo que sí cambia radicalmente es el aspecto que tendremos dentro de las partidas multijugador, que no solo dependerá de nuestro rango, sino de una elección previa a cada partida que determinará radicalmente el devenir de la misma. Es decir, en el multijugador han querido meterle un poquito del modo historia, metiéndole los especialistas. ¿Qué son los especialistas? Pues bien, se trata de 9 personajes que tendremos que ir desbloqueando con los tokens, de manera que deberemos elegir cuál usamos en función de cuál nos gusta más en cada partida, dependiendo de la habilidad o arma que queramos elegir. El primer especialista que nos encontramos es, que tiene como habilidad especial un extra de velocidad que le permite recorrer largas distancias casi en un abrir y cerrar de ojos. Su arma especial, que la he visto mucho, que la han utilizado muchas personas y me ha tocado mucho los cojones, se trata de 2 explosivos que lleva en la mano, que cuando los lanzan al suelo, se carga a todos los que estén en la sala. El rango que llega la bomba, se carga a toda la peña que esté por ahí. Es bastante divertido de usar y es un buen especialista que os recomiendo que mucha gente se elige y se coge para disfrutar del multijugador con Rune. La segunda es Outrider y la especialista que más he utilizado yo por el hecho que os voy a explicar a continuación. Outrider es una mujer que nos permite con su habilidad especial ver al equipo enemigo en un pequeño radio durante un breve instante de tiempo. También nos ofrece la posibilidad, y bien aquí el motivo por el cual yo he elegido Outrider para jugar casi todas mis partidas que he podido grabar, nos permite la posibilidad de disparar un arco con flechas que mola un cojón, que explotan al impactar. Otro de los especialistas es Proper, que tiene la habilidad de retroceder en el tiempo unos pocos segundos dejando todo lo demás tal y como estaba, por lo que no podremos evitar una muerte de un rival ni tampoco volver atrás una vez nos haya matado. El arma de Proper provoca descargas eléctricas, que si os habéis fijado antes, he muerto, tío, me ha matado una de las bajas que he tenido, que me ha matado por una especie de rayo. Esa es la arma de Proper, que provoca descargas eléctricas que son letales al instante, es decir, engancha el rayo, caes. No te da tiempo ni a moverte ni a hacer nada, es muerte instante. Otro de los especialistas que tenemos, que hemos podido disfrutar en la beta, es Battery, que nos proporciona una armadura que rebota las balas de los enemigos como habilidad especial, sin embargo no nos protege de disparos en la cabeza o daños que nos provengan de las balas. El arma de Battery consiste en un lanzagranadas cuyos explosivos rebotan y detonan a poco tiempo de ser disparados o al golpear a un rival. Estos son los 4 con los que empiezas. A partir del nivel 22 desbloqueas 2 o 3 más hasta llegar a 6, que son los que habían en la beta. Luego creo que en total son 9. Yo solo he jugado con Prophet y Reader. Me he desentendido completamente de los demás. Son los que me han gustado y son los que he podido disfrutar. De entrada decir que este juego básicamente es la evolución de Black Ops 2 en una era moderna, con armas y ventajas y cosas claramente futuristas, las cuales destacamos que nos encontramos con un sistema de progresión muy similar al de Call of Duty Black Ops 2, teniendo un espacio limitado para configurar nuestras clases. Nuestro límite es de 10 huecos y estos los podremos repartir como queramos, teniendo en cuenta que cada cosa que nos equipemos nos consumirá uno, incluyendo los accesorios para nuestras armas, obligándonos a tener que prescindir de ventajas, armas, accesorios, ya que no vamos a poder llevarlo todo a la vez, es normal. A medida que subamos de nivel conseguiremos unas monedas que esas monedas nos hace poder desbloquear equipamiento y ventajas y cosas por el estilo. En lo que a
lucha nos referimos, en esencia nos encontramos con un juego muy parecido y que utiliza las mismas mecánicas que todos conocemos, por lo que volveremos a estar ante un título de lucha, acción en primera persona y desarrollo de la acción muy ágil y frenético y a matar y a correr y a jugar. Y con un paquete de rachas bastante normal, bastante como siempre, por lo general estas últimas suelen ser muy tradicionales, aunque aprovechando que el título se ambienta en el futuro y tal, pues veremos roboticos y cositas así, naves, como una racha que me saqué yo. Bueno, no me saqué la racha, sino que me encontré el baúl y conseguí una racha donde voy, que es una especie de helicóptero, que es una nave especial, y voy matando ahí todo el rato y consiguiendo bajas. Y también hay un mini tanque que se controla por control remoto. Y para terminar, solo decir que este nuevo Call of Duty promete mucho. Black Ops 3 promete ser muy fiel a Black Ops 2. Recuperamos esa movilidad por el suelo. Matamos por fin a los camperos. Y nada, es bastante frenético, ágil y un juego que promete y que parece que va a gustar mucho. Y espero que os haya gustado mi humilde análisis. Os dejo por aquí la página de Facebook. Si os ha gustado el vídeo, dar like, dale a favoritos, suscribiros al canal si no lo estáis. Y nos vemos en el próximo vídeo de Call of Duty. Adiós.